coger la llave, ¿vale? Vale, que le tienes que dar un favor, Ángel. Sí, dame. Dale. Tengo este micro aquí en camino. ¿Es cómodo? Este canción lo pone en el local cuando calienta el Barça, ¿no? ¿Este micro tiene audio ya? Los dos micros tienen audio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Estadio del Montecillo. Una tarde de sol. Y como diría Di Stéfano, una tarde de fútbol con 0-0 sin sol no es una tarde de fútbol. Hoy vamos a ver seguramente a dos equipos que quieren ganar. Los dos equipos se encuentran en una situación, uno privilegiada y otro que está en necesidad de ganar, en necesidad de salir de esos puestos que le adjudican el descenso y la Arandina ese ascenso directo tan deseado por toda la afición. Una tarde en la que nos encontramos con quizás uno de los mayores aforos esta tarde. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al mundo del fútbol modesto. Bienvenidos al Estadio Municipal El Montecillo en Aranda de Duero, donde hoy, como decía, se va a disputar un encuentro apasionante correspondiente a la 20ª jornada de la tercera REF entre los conjuntos de la Arandina Club de Fútbol y la Unión Deportiva Santa Marta. Dos equipos con un mismo objetivo, ganar los tres puntos. La Arandina se encuentra en lo más alto de la tabla, 43 puntos, empatado con el Astorga. Eso sí, la Arandina con un partido menos, ya que el Astorga jugó ayer en su campo y pinchó ante el Júpiter Leonés. Sin embargo, la Unión Deportiva Santa Marta está al borde del abismo, ya que está último en la tabla con 14 puntos a 5 de la salvación. Ese corte de la salvación lo marca el Palencia Club de Fútbol con 19 puntos. Eso sí, con un partido más que la Unión Deportiva Santa Marta, con lo cual una Unión Deportiva Santa Marta que necesita puntuar más que el aire que respira. Y no mini valoremos al rival porque ya hemos visto en otras jornadas lo que ha ocurrido. Lo hemos visto, como bien decías, Juan Carlos, ponía en apuros claramente a la Astorga en la temporada pasada. El partido pasado, quería decir, en el que el resultado era de 2-3 y ellos las pasaban realmente canutas porque querían jugar. El Santa Marta es un equipo que viene a jugar, que sabe lo que hace, tiene un estilo de juego muy claro, muy definido, le gusta tocar el balón y sí, eso sí Complica a todos los equipos, Juan Carlos. Ya lo hemos visto en los dos últimos partidos que perdió por la mínima Santa Marta. Eso sí, no conoce el triunfo desde el 8 de enero y ya vemos en pantalla el saludo del trío arbitral con el equipo visitante, la Unión Deportiva Santa Marta y también la Arandina Club de Fútbol, que tiene algunas bajas considerables, y vemos ya pues el saludo entre los dos equipos. Se conocen a la perfección y vamos a ver si están acertados también el trío arbitral. Trío arbitral con una camiseta amarilla en la tarde de hoy, los cuales siempre en estas categorías tienen un papel importantísimo, puesto que no cuentan con el apoyo del VAR como en categorías profesionales, con lo que las decisiones tienen que ser apoyadas por los linieres. Este trío arbitral ya le conocemos, es un trío arbitral que goza de mucha experiencia en esta categoría, los cuales siempre han estado acertados durante toda la temporada, les hemos visto, y creemos que hoy tendrán una tarde relativamente complicada y fácil a la vez, porque ellos van a marcar esta trayectoria. Ellos sí, Muchas veces marcan si quieren dejar jugar, si quieren controlar los tiempos o si, por el contrario, deciden marcar cada acción y no educar al jugador. Sí, a veces es difícil interpretar las jugadas, sobre todo los balones divididos. Un trío arbitral con experiencia y ya se están colocando en el terreno de juego. Va a rodar en breve el esférico. Queda un minuto para que sean las 5 de la tarde.
Y vamos a ver qué partido se plantea. Cielo azul en Aranda de Duero. No hace mucho frío. Y ahí está el saludo entre los capitanes. Van a tirar moneda al aire. A ver quién va a rodar ese cuero. Si es el Unión Deportiva Salamanca o la Arandina Club de Fútbol. Como bien comentabas, Juan Carlos, la Arandina se presenta con dos bajas sensibles. Sí. Es cierto que tiene un fondo de armario muy amplio. La Arandina lo está haciendo durante toda la temporada, estas rotaciones continuas en la que cualquier jugador puede gozar de los 90 minutos y de la titularidad. Y entre estas bajas se encontraba el delantero Manu, que se nos lesionó en el partido pasado, en un partido muy intenso que se disputaba en la Arboleda contra el Almazán, con la finalización del resultado 1-1 y una pequeña rotura fibrilar que sufría Pesca. Sí, una baja más que considerada. Además, Pesca es uno de los hombres que de vestuario sabe agitar el vestuario. Pero bueno, yo creo que la Arandina está haciendo bien los deberes. Tiene buen fondo de armario. Ya están también los técnicos muy atentos. Salen del banquillo los dos entrenadores por parte de la Arandina. Alex Izquierdo por parte de la Unión Deportiva Santa Marta. Alonso Fernández, que lleva muy pocas jornadas en el banquillo. Está proponiendo un juego muy equilibrado. Y repito, por detalles se le escapó el triunfo en alguno de los últimos partidos. Va a comenzar ya el partido. Pues por parte de la Arandina, los jugadores que van a jugar de inicio. Ahí. En la portería, Jara, Fer, Pedro Dango, Santa, Zazu, Chirola, Andrés, Jaime, Ayub, Jorge y Ayi. En el banquillo, Adrián, Dieguito, Vitolo, Alex Gómez, Coque, Átomo e Irra. Sí, por parte de la Unión Deportiva Santa Marta. Bajo palos Ortega, en la defensa Guille, Joel, Tena, Rivas, en el medio del campo Asensio, Gonzalo, Tommy, Julio y Jaime Quijano, y en la punta de ataque jugará Álvaro Ramos, aunque bueno, luego el dibujo puede cambiar, esto es lo que nos ofrecen ahora mismo, y bueno, ya comienza el partido. Bueno, ha comenzado primera acción de juego en la que el balón se ponía en juego al central, Fer bajo. Un central que está demostrando gozar de un dominio magnífico del área, una intensidad que siempre le pone en todas las áreas y que esto está siendo una tónica habitual en la Arandina. Sí, sobre todo, esa intensidad que les exige a Alex Izquierdo en las áreas y que marca la diferencia en los encuentros de esta tercera, el grupo octavo. Se están enfrascando un poquito ahora, pone paz el colegiado, arma la pierna izquierda Zazu, va a buscar al área... Y no encuentra ahora un socio. Buen balón. Allí intentaba la subida de Zazu por la banda izquierda. Y este tipo de cuestiones en la que vemos al lateral subir por la banda y en la que su compañero lo ve, hace que durante el partido lo sigan intentando. Sí, ahora juega el largo Jara buscando el desmarque de Jorge. No se hace efectivo. Balón por la línea de fondo. Será saque para Unión Deportivo Santa Marta. Están, bueno, pues de momento contemporizando un poquito. Y ahora la presión de la Arandina. Decide el portero de Unión Deportiva Santa Marta jugar en largo. No quieren sacar el balón de abajo arriba. Y ahí está pierna izquierda. A la mitad del campo. Allí con el balón. Centro del campo. Contundente en esa acción. La lanza directamente a la banda. Y el balón lo pone en juego, o lo va a poner en juego el Santa Marta, que se está tomando su tiempo y parece ser que va a hacer o dar importancia a todas y cada una de las acciones que tengan durante el partido de hoy. Sí. Así está. Tiene que ser. Balón en el centro. Es. Jaime. Se ha descargado muy bien ahora. Cuidado, ese rechace. Lo recoge Joel. Ahora busca esa banda izquierda, vuelve hacia el centro con el dorsal 14, el oponente del Santa Marta. ¡Uy, qué mal ese despeje! Zazu, hay que sacarlo de ahí. No puede, hay una... Bueno. Bueno, ahora balón para la Arandina. Rechace que ha golpeado en el central Jaime. Parece que le ha golpeado en la boca del estómago y le ha dejado tendido en el suelo. Sí. Entendemos que Zazu lanza el balón para que su compañero pueda ser atendido. Se ha sido, se le ha tenido que hacer bastante daño. Ha ido muy fuerte, le ha dado en la boca del estómago. Y ahora está tendido sobre el césped del Estadio Municipal El Montecillo. A ver cuál ha sido el alcance. Un golpe, cuando te da un golpe de esos, claro, te deja anestesiado.
Pues ese golpe de esto sabe uno de los compañeros que tenemos hoy aquí en la cabina, Javier Sanz Agüera, 7-8 veces campeón de España de full contact, viene a disputar el Open de la zona norte. Muy buenas tardes, Javier. ¿Este golpe qué te parece? ¿Tú qué entiendes de golpes? Este golpe prácticamente para noquear al compañero. Madre mía, qué aguante tiene, porque ya se ha recuperado y está ahí a disputar el balón. O sea, perfectamente. Tienen una preparación estos chicos increíble. Como bien decías, tienen que estar a todos porque los golpes son continuos. Parece que Chirola lanza allí un balón largo hacia la banda izquierda. Allí intenta hacerse con el control, se hace con el control, lo pone al centro. ¡Qué punto de penalti quería alcanzar! Casi llegan los dos delanteros. Se escucha ya la afición que tiene ganas de ver a su equipo ganar en el Estadio del Montecillo. Que, por cierto, un dato importante, Juan Carlos. ¿Sí? Desde 2021, no sé exactamente la fecha, la Arandina no pierde aquí en el Montecillo. Además es el único equipo invicto en esta temporada. Llevamos 20 jornadas con esta. Y la Arandina todavía no conoce la derrota. Eso sí, los tres últimos partidos, los tres últimos, tres empates, tres puntos de nueve posibles. Hoy hay que sumar, intentar el equipo local que sume tres puntos, así alejar a la Astorga, pegar un golpe encima a la mesa, tiene una gran oportunidad, pero evidentemente la Unión Deportiva Santa Marta no se va a dejar porque, repito, necesita el triunfo más que el aire que respira y los puntos al menos. Está a 5 de la salvación. Así es, Juan Carlos. Estamos viendo una gran igualdad en lo que vienen siendo todos los encuentros del grupo octavo de tercera división. Estamos viendo disputar cada minuto, cada segundo en la que una acción concreta, una acción aislada, puede decantar el resultado, y lo estamos viendo y viviendo durante toda la temporada. La Arandina vivía uno de los momentos aquí en el Montecillo en las que podía hacerse con tres puntos, ganar esa distancia que podía haber alcanzado, incluso los nueve puntos en un momento puntual. El Palencia, en un único tiro a portería, consigue materializar un gol. Eso hace que Astorga, que no desaprovecha ninguna de las oportunidades que tiene para estar ahí a la cabeza, para querer hacerse con el liderato. Y algo que nos preguntamos todos, esta igualdad marca algo muy importante, ¿no? Aquí en el fútbol está claro, Higuero, que no es todo dinero. No, para nada. Hay que tener contundencia, hay que tener un buen equipo humano, y eso la Arandina yo creo que lo está haciendo las mil maravillas.